Saludos, bienvenidos al próximo video de Prácticas Best para cuarto grado. En estos videos compartiremos lo que uno espera ver y escuchar al visitar los salones de matemáticas. ¿Qué notas? ¿Qué te preguntas sobre esta imagen? ¿Cómo crees que se relacionan con la unidad de decimales? En esta unidad vamos a explorar cómo sumar y restar decimales, como ves en el video. Siempre queremos alinear el punto decimal, pero para entender por qué lo hacemos tenemos que usar estrategias basadas en valor de posición, no solo un procedimiento. Esta unidad de estudio de cuarto grado incluirá los siguientes objetivos de aprendizaje. Los estudiantes lograrán explorar la suma y la resta de números de varios dígitos con decimales hasta las centésimas mediante modelos y estrategias concretas basadas en valor de posición. Y también lograrán resolver problemas de suma y resta de uno y dos pasos del mundo real que involucran dinero mediante anotación decimal. Estos objetivos también se pueden encontrar en la Carta para Padres de STEMScopes. ¿Qué deberíamos ver en el salón de clases para ayudar a los estudiantes a alcanzar estos objetivos? Aquí vemos ejemplos de algunas de las exploraciones de STEMScopes. Observe que en todos los ejemplos los estudiantes no solo modelan con fichas u otros objetos concretos, sino que a menudo dibujan una representación y luego la registran utilizando expresiones y ecuaciones. Todo esto forma parte del modelo concreto, representativo y abstracto. Como el modelo concreto, representativo y abstracto, queremos mostrar las conexiones entre cada modelo, por lo que los maestros o maestras pueden seleccionar diferentes estrategias y modelos de los estudiantes para discutir las diferencias. Verás que en la esquina hay una minicopia del póster de los estándares de pensamiento y razonamiento matemático. Esto es para recordarnos que estos estándares de pensamiento y razonamiento matemático son acciones de estudiantes que demuestran su comprensión de las matemáticas. Estas exploraciones de los estudiantes en el salón de clase podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1, el 2, el 5 y el 7. Las preguntas que formulamos dictan el aprendizaje y los tipos de conversaciones que tendrán lugar con nuestros estudiantes. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de matemáticas de STEMScopes que se encuentran dentro de cada sección de exploración. Observe que estas preguntas son en su mayoría abiertas a diferentes respuestas. Estas preguntas provocarán el pensamiento profundo del estudiante y las explicaciones de nuestros estudiantes. Las conversaciones de este tipo de preguntas podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1, el 4 y el 6. A medida que los estudiantes participan en las exploraciones y discuten su aprendizaje, deberíamos escuchar el vocabulario matemático que utilizan tanto el maestro o la maestra como los estudiantes. Aquí hay una lista de algunos de los posibles términos de vocabulario que escucharíamos en esta unidad como sumandos, adición o sumar, decimal, diferencia, lugar de las centésimas, restar y lugar de las décimas. Esta lista se puede encontrar también en la carta para padres de STEMSCOPES. A lo largo de la unidad de estudio debemos ver múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren su aprendizaje a través de los diarios del estudiante, y los boletos de salida que se correlacionan con cada exploración, así como las tareas para mostrar lo que saben. Los estudiantes también pueden utilizar los juegos y los constructores de fluidez para practicar y elaborar su comprensión durante la unidad. Tareas de aprendizaje como estas le dan al maestro o maestra la oportunidad de evaluar informalmente la comprensión de los estudiantes a lo largo de la unidad. Actividades como estas pueden demostrar todos los estándares de pensamiento y razonamiento matemático, con excepción del 6. Cuando visitamos los salones de clase es posible que querramos hacer preguntas a los estudiantes para calibrar mejor su comprensión del contenido. Aquí vemos algunas preguntas que podríamos hacer a los estudiantes para comprender lo que saben. Estas preguntas de ejemplo y otras más se pueden encontrar en nuestra página web en smartsmarts.com o haciendo clic en cualquiera de los enlaces de referencia dentro de nuestras guías de instrucción. Por ejemplo, observa la siguiente expresión, 12. Y 25 centésimas más 3 y 5 centésimas más 6 décimas. ¿Cuál es el valor de la expresión? Utilice un modelo para demostrar tu respuesta. ¿Cómo se utiliza el valor posicional para sumar o restar dinero? Y por último, ¿qué pasos puedes seguir para determinar correctamente la cantidad de cambio que debes recibir? Las demostraciones y explicaciones de los estudiantes podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 4, 5 y 6. Los estudiantes pueden continuar su aprendizaje en casa y lo más probable es que quieran llevar a casa una tarea o actividad divertida. Esta actividad está tomada de la carta para padres de STEMScopes. El estudiante puede seleccionar cualquiera de las actividades para completar y así practicar las estrategias para sumar y restar decimales. Encontrar las matemáticas en el hogar y en otros lugares fuera de la escuela ayuda a los estudiantes con el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 2 y 4. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en nuestro próximo video de prácticas Básicas.